Buenas tardes, pues ya lo estáis oyendo. Fuerte viento que tenemos del sureste. Esto está siendo el protagonista de la jornada de hoy, junto con la calima. Os voy a mostrar el aspecto del cielo. Ahora la calima la tenemos sobre todo hacia el oeste y no vemos apenas la Sierra del Codex. Hacia el este parece que tenemos el aspecto del cielo un poquito más limpio, como se puede observar, con alguna nubosidad de poca importancia. Y finalmente, pues no hemos tenido ni siquiera nubosidad de evolución porque se están quedando las temperaturas algo cortas. ¿Qué esperamos de cara a las próximas horas? Pues que continúe el viento, que está siendo la tónica general de estos dos días. Y ya veremos si volvemos a tener algo de niebla sobre el valle. Con este viento es algo difícil. Así que de cara a las próximas horas, mismas condiciones, al menos por el momento. Buenas noches, pues como se puede oír todavía tenemos viento, lógicamente por la noche suele amainar un poco más, sigue soplando del sureste. No parece ser que vayamos a tener niebla en primer momento tal como hemos tenido jornadas anteriores. ¿Qué es lo que esperamos para mañana? Primero, os dejo los datos aquí de las temperaturas que hemos tenido hoy. Ya habéis visto el día que hemos tenido hoy, las temperaturas se siguen quedando bastante cortas respecto a lo que se esperaba. Y esto va a ser un factor clave en el pronóstico para mañana. Vamos a ver, mañana, ¿qué es lo que esperamos? Cielos un poquito más despejados, pero con viento otra vez del sureste. ¿Cómo está soplando ahora y cómo ha estado soplando hoy? Puede que las nubosidades vayan en aumento con el transcurso de las horas, pero sigo insistiendo en la temperatura en superficie. Si tenemos temperatura más alta de lo que hemos tenido estos días, podremos tener riesgo de precipitación tormentosa. Cómo transcurre la mañana y cuánto logra subir la temperatura a lo largo de la misma, porque hasta ahora, tal como hemos amanecido con pequeñas nieblas, incluso la calima nos ha estado impidiendo que el sol caliente la superficie de la Tierra, ha hecho que la temperatura se quede bastante corta. Para mí es un factor fundamental. En función de lo que os estoy diciendo, podré dar un pronóstico más acertado a lo largo de mañana a través de las píldoras informativas. Así que en principio tendremos cielos más despejados